Hoy estamos hablando de barreras, y en particular esas que ponen en riesgo la calidad de vida de la mujer cuando se enfrenta a la decisión de interrumpir su embarazo. Para que entiendan mejor de qué estamos hablando, quiero que conozcan a Maribel. Esta es su sextoria. Yo soy contadora, pero en el momento me encuentro laborando en mi propia empresa. Tengo una tienda virtual de ropa para bebés. Estoy contenta con ella porque puedo como hacer los dos roles, hacer el rol de mamá y también de mujer trabajadora. Mi familia está conformada por mi esposo y tengo dos hijos. A ver, el 28 de abril de 2006 me realicé una ecografía para saber el sexo del bebé. Era mi segundo hijo. El médico nos dijo que había ausencia total de líquido amniótico, lo que significaba que o el bebé tenía una malformación en los riñones o no tenía riñones. Ambas eran incompatibles con la vida, era un bebé inviable. O podría morir antes dentro del útero. Entonces también podía tener más complicaciones porque podría generarse una infección si se moría y yo no me daba cuenta. Cuando salió la sentencia yo dije, no, pues por fin voy a poder interrumpirlo. Y no fue así porque todos los médicos se negaban porque decían que no existía todavía una reglamentación. Que hasta que no existiera reglamentación no lo iban a hacer, ninguno se atrevía a realizarlo. La sentencia aprobaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos. Un bebé inviable o incompatible con la vida. Cuando está en peligro la muerte de la madre. La muerte de la vida de la madre. Y cuando es producto de una violación. Empezamos a pensar de que el bebé iba a sufrir. El bebé no tenía movimiento. Estaba sentado y aparte era el sufrimiento mío porque yo no podía salir a la calle. Yo salía a la calle y todo el mundo me preguntaba, ay, ¿qué vas a tener? ¿Es un niño o una niña? Esa etapa de mi vida yo la describí como que yo estaba muerta en vida. Yo me sentía como culpable de no ser capaz de poderle dar como un descanso y de descansar yo, porque ese tiempo yo estuve muerta. Yo a veces me despertaba por la noche pensando como que fue un mal sueño y que yo iba a despertar y que me iban a decir, no, es mentira, el bebé está bien. Pero eso nunca pues iba a suceder. El día del parto yo, en vez de llevar una pañalera, yo llevaré un frasco de formol para que me pudieran entregar el bebé, porque yo siempre quería hacerle la necropsia, yo quería saber qué pasó. Como que hasta que no me entregaron el papel y ya me dijeron qué era, ese día ya descansé, porque eso había sido como una angustia tan larga y de ahí empezó como una nueva vida. Por eso cuando me piden que dé mi testimonio, lo hago como con mucho gusto, esperando que las mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo hagan valer sus derechos. Cuando uno es madre, uno lucha como con sus garras, pues, y saca... Yo pienso que yo luché como hasta el final y hice todo lo que estuvo a mi alcance y no lo pude lograr, pero en este momento tendría todas las armas para luchar por hacer valer mis derechos. Con poca frecuencia uno tiene la oportunidad de ver las caras y conocer las historias para las cuales la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo. Uno cree que con que exista la norma es suficiente, pero la falta de información, la falta de educación en los servicios de salud y en el personal pueden dificultar bastante la garantía de los derechos, aunque sean obligatorios. ¡Revelalo!